supuestamente bajo las expectativas y los falsos rumores de cambios de siglo. Entonces nos determinamos de esa manera y prácticamente el nombre, más que el significado, que es muy importante, lo tomamos como la dificultad de entrar en acuerdo entre las bromas y la seriedad. Siempre es un dilema entrar en acuerdo para determinar el nombre de la promoción. Entonces, a propuesta de uno de los compañeros, sí, todos quedamos de acuerdo, pero con ese significado, que es único en su género. ¡Qué lindo! ¿Qué tal me puedes compartir algo? ¿Qué es lo que se promete, ¿no?, en poder desarrollar este próximo reencuentro? Lo que se va a realizar, me imagino, ¿cómo se sienten también ustedes al momento ya de organizar también esta fiesta, este reencuentro de promoción y volver a reunirse, ¿no? ¿Qué recuerdos le trae tal vez el momento de los años de escolaridad que han compartido como compañeros? Bueno, es una emoción grande, ¿no? Porque uno a la edad que tiene ya también se reencuentra con los compañeros, se acuerda cuando eran niños, cuando faltabas a clase, cuando te pensaban. Tú eras gordito, ahora estás flaco. Si hacías travesuras en el colegio, ya te ves a estas alturas, ¿no? Y, o sea, es emocionante encontrarte nuevamente, ¿no?, con tus compañeros, ¿no? De un lugar al otro, cuando el colegio tenía un establecimiento, ahí se cambiaba a otro lado. Los días de lluvia en ese entonces, ¿no? Llegabas embarrado al colegio. Son cosas inolvidables, ¿no? Y ahora volver a reencontrarte con tus compañeros y con otras personas, otros cursos también, familiares, amigos, primos, es emocionante. Claro, es muy emocionante. Imagínense, hay compañeros que incluso ya no viven acá, ¿no? Han residido en otros departamentos, incluso de manera a otros países, pero veo que cuando se va organizando con tiempo, por ejemplo, ahora el anuncio ya de este reencuentro, ya se planifica con tiempo y he visto compañeros que llegan a su reencuentro, hacen todo lo posible, viajan, pero llegan con tal de poder reencontrarse con sus compañeros. Creo que ese es el propósito, ¿no?, de poder resaltar y traer esos recuerdos, justamente memorias del pasado. Por ejemplo, a mí me pasa mucho el tema de reencontrarme con mis compañeros y a ver que la mayoría son papás, otros no, han seguido con su vida. Y ese es el motivo, ¿no? Como decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué hiciste? Es porque eras chinchoso en clase. Ahora ahora son todos profesionales. Y así sucesivamente. Pero qué bonito poder conocer los detalles ya con anticipación también. Y que nos pueda un poquito compartir el tema de la temática también. ¿Cómo se van organizando las promociones? ¿Se van confirmando? Esto también para aclarar, ¿no? Tal vez la persona que nos está viendo parte de las promociones que han sido de la Unidad Educativa América. Bueno, la verdad es que, como lo mencionaba usted, precisamente el tema de la organización no viene de estos últimos días. Desde culminación de la fiesta, que fue la organización de la promo 99, ya nosotros venimos organizándonos a partir de ahí. Hemos confirmado local, hemos hecho contrato con las bandas, con los grupos en el mes de enero. Entonces, a partir de ahí nosotros ya venimos organizando toda esta situación. En el tema de la temática, ha sido un poquito polémico siempre el tema de entrar en acuerdo, ¿no? Pero hemos determinado, coincidido todo, considerando que todos tuvimos la infancia, la adolescencia con el mundo Disney, entonces sí, estuvimos de acuerdo con esa temática. Ahora que ya es oficial el lanzamiento, ya se ha publicado en el grupo de WhatsApp de las promociones, entonces todos tuvieron un bonito recibimiento, una afluencia aceptable a nuestra temática determinada, donde la mayoría, por así decirlo, solo faltarían 3 o 4 promociones hasta el día de ayer que confirmen su temática. Entonces, hace 3 días hemos hecho el lanzamiento oficial de este reencuentro con la temática definida y ya todas tienen su temática. Ya están definidas, ya están establecidas, como le decía, haciendo el recuento y la revisión hasta el día de ayer, eran 4 promociones que todavía no habían definido su tema. Entonces, esto nos da una buena señal de que tenemos una buena aceptación en cuanto a la organización, a la realización de la fiesta el día 4 de enero, y bueno, todos están a la expectativa de ello, ¿no? Perfecto, entonces Juan José, tal vez que nos pueda un poquito también ampliar los detalles, ¿no?, de respecto a esta preparación que se viene ya desarrollando con anticipación para este próximo reencuentro. Lo que estamos viendo ahorita es la convocatoria del campeonato de fútbol, los últimos detalles, ¿no?, de lo que es la convocatoria, para ver si lo podemos empezar en diciembre, porque
de la fiesta es el sábado del año. Queda, digamos, es año nuevo, queda miércoles, creo que. Sábado no va a dar para hacerlo en enero, entonces vamos a hacerlo en diciembre. Vamos a ver la modalidad para... con respecto a la fiesta, ya todo confirmado, los grupos. ¿Cuántos grupos? Sé que no podías recitar. Dos grupos, son dos grupos, Código Tropical, Rocabán y un DJ, que es Sore. Muy bien, entonces, ¿el costo de las entradas? Bueno, el costo de las entradas desde la tercera semana del mes de diciembre, estaremos ya con las entradas de preventa, tiene un costo de 70 bolivianos. Y el día de la fiesta tendrá un costo de 80 bolivianos. Y entonces podemos resaltar algo muy importante, la fecha, por favor, que se va a desarrollar este evento. Como es tradición para este reencuentro del Colegio América, la fiesta se realiza el primer fin de semana de cada año. Independientemente de la fecha, es el primer fin de semana de cada año. Entonces, en esta ocasión nos tocó el día 4 de enero, el primer sábado de la gestión. Muy bien, perfecto. Redes sociales para la difusión y poder también acceder a mayor detalles, ¿no? Tal vez las promociones que están viendo y puedan comunicarse también con anticipación. ¿Dónde pueden encontrar? Tenemos el domicilio particular de la representante de la promoción, que está ubicado en la calle Ayacucho, entrada a la calle Comercio por la parte de atrás, con la señora Yasmine Yepes. Ella directamente está responsable de la organización como representante, conjuntamente con todos los integrantes de la promoción, ¿no? Pero a la cabeza de ella. Bien, siempre, he visto, ¿no?, unas oportunidades que he participado en los encuentros que organizan un pequeño cronograma, ¿no?, antes de iniciar ya la fiesta, esta actividad. ¿Qué se tiene programado, tal vez? Voy a dando una primicia. Sí, por el momento, para el día de la fiesta, me dice, ¿no? Para el día de la fiesta nosotros tenemos programado, eso es algo que todavía tenemos que definirlo en acuerdo mutuo entre todos los participantes, pero la tentativa del programa por el momento es premiar a los mejores, al mejor disfraz, premiar a los más puntuales, hacer el tradicional cambio oficial de los organizadores para el siguiente año, que esta es la parte más importante de la fiesta. Cuando se hace el cambio, se lo hace mediante un estilo reconocimiento, podría decir, se le da una plaqueta, un certificado de organizadores gestión 2025, o en este caso el reencuentro 26. Muy bien, entonces yo le quedo muy agradecida por la visita y por habernos dado a conocer también a mayor detalles, ¿no?, respecto a este próximo reencuentro de la Unidad Educativa América 2025 de todas las promociones. Muchísimas gracias por la visita y esperamos tenerlo muy pronto también ya para ir anunciando, ¿no?, todos los detalles, lo que se va procediendo más adelante. Pero amigos,